Juan capítulo 6. El contenido de este capítulo es asombroso. Podríamos estar más de un año predicando a partir de este capítulo. El predicador J.C. Ryle dijo en el siglo XIX, probablemente haya pocas partes de la Biblia que contengan tantas cosas profundas como el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El contexto, a partir del versículo 25 en adelante, es una especie de diálogo entre Cristo y los judíos, las multitudes que habían visto las señales del Señor. Jesús se había dado a conocer como el pan del cielo, como el maná que nos predicó Otoniel el domingo pasado. Pero la gente, al no entender lo que Jesús estaba diciendo, murmuraban contra él, diciendo, en versículo 41, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Los judíos pues critican a Jesús por dos afirmaciones. Una, la primera, yo soy el maná, yo soy el pan del cielo. Número dos, he descendido del cielo. Y en este contexto de incredulidad, murmuración y crítica, Jesús responde en el versículo 43, no murmuréis, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, la incredulidad de los judíos no le pilla a Jesús por sorpresa. El día anterior había dado de comer a los 5.000, habían dado sobre el mar, pero aún así las multitudes no creían que él era el maná, el pan del cielo. Así que hoy, a partir de este texto, vamos a predicarlo expositivamente con los siguientes cinco puntos que están, creo que están aquí en la pantalla también. Uno, depravación total. Es verdad que hay predicadores que mejor modifican los títulos, por ejemplo, Miguel Núñez, Sujá Michelén, John MacArthur, Sproul, van modificando los títulos diferentes. Pero bueno, a mí no me importa tanto la cuestión semántica. Lo que a mí me importa como pastor es que entendáis lo que está en juego con cada frase. Si queréis modificar la frase, pues me parece magnífico. Uno, depravación total. Dos, elección incondicional. Tres, expiación limitada o eficaz. Cuatro, gracia irresistible. Y número 5, perseverancia de los santos. 1, depravación total. 2, elección incondicional. 3, expiación limitada. 4, gracia irresistible. Y número 5, perseverancia de los santos. Pues vamos a empezar con el primer punto, depravación total, versículo 44. Jesús dice, 44, ninguno puede venir a mí. Incrédulos, murmuración, están criticando. Ninguno puede venir a mí. Es la doctrina de la depravación total, o en términos de Miguel Núñez, en nuestro libro, la inhabilidad del ser humano. El contexto aquí es uno de desconfianza y escepticismo hacia la figura del Señor Jesucristo. La gente no cree en el Señor, y Jesús explica su falta de fe a la luz de la depravación del hombre. En un sermón sobre este versículo, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: por la caída y por nuestro propio pecado, la naturaleza humana ha quedado tan degradada, tan depravada, tan corrompida, que para el hombre es imposible venir a Cristo sin el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Y luego el príncipe de los predicadores compartió una ilustración para ejemplificar lo que quería enseñar. Puso el ejemplo de la dieta de un cordero y la dieta de un león. Para que tú desees la buena hierba, la hierba fresca del cordero, hace falta que tengas una naturaleza de cordero, pero por naturaleza nosotros somos leones, somos leopardos, somos tigres, somos panteras, somos seres muy peligrosos. La oveja de Dios se goza en la hierba fresca. El Señor Jesucristo entonces no cree que el ser humano sea bueno, ni tampoco cree que el ser humano nazca, como dicen los filósofos, como una tabula rasa. Es decir, exento de contaminación moral. El hombre no quiere venir a Cristo porque es pecador. El hombre no puede venir a Cristo porque es pecador. Y es pecador porque se cree bueno, se jacta de sus buenas obras, se gloria en su propio mérito y por lo tanto rechaza el Evangelio de Cristo porque la primera palabra de Cristo es: tú eres malo. No podemos recibir la buena noticia sin haber pasado por la mala noticia. Ya que Cristo presupone la maldad del ser humano, hace falta una obra de Dios para salvar al pecador. La gente no quiere a Cristo, no quiere la luz de Dios,
pero sí quiere sus bendiciones. A veces decimos hoy en día, yo conozco un incrédulo y está buscando mucho a Dios. No, no está buscando mucho a Dios. Está buscando las bendiciones de Dios. Está buscando paz en su alma. Está buscando tranquilidad. No está buscando la santidad, ni la gloria, ni la majestad de Dios. La gente del mundo murmura contra Cristo porque Él se revela como el santo ser de Dios. Y para recibir a Cristo hay que reconocer que somos malvados pecadores. Y esto cuesta. Esto no es fácil porque por naturaleza somos muy orgullosos y altivos. Más adelante, en este mismo capítulo, capítulo 6, Jesús dice que sus discípulos tendrán que comer su carne y beber su sangre, dando a entender que Él va a morir por los pecadores en la cruz. Y de repente la gente escandalizada empieza a apartarse de Él. Y Jesús luego dice a los suyos, ¿vosotros también vais a iros? ¿Y qué contesta Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro tenía los ojos abiertos por la gracia del Padre, donde todos los demás no querían someterse a la palabra dura de Cristo, las ovejas de Cristo permanecen con el Señor Jesucristo. Gracias entonces a la gracia del Padre, los discípulos se habían convertido en corderos y por lo tanto no podían separarse del Señor. Amaban a Cristo, creían en Cristo, sabían que Él era el Hijo de Dios, pero muchos se apartaron de Jesús cuando empezó a decir las cosas claras. Sucedió lo mismo en la iglesia apostólica. Primero de Juan 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y hasta el día de hoy, yo llevo 16 años en el Evangelio. ¿Cuántas personas habré visto yo apartarse de las cosas del Señor? Y a lo mejor aquí mismo en esta mañana os estoy predicando la palabra de Dios. A lo mejor la gran mayoría sois salvos. Pero a lo mejor algunos aquí, en 2, 3 años nunca vamos a volver a veros porque no sois ovejas, no sois corderos del Señor. Sí, vuestra salida será triste, pero no será ninguna sorpresa. Jesús entonces da por sentado el pecado del ser humano y cuando va perdiendo a clientes, no modifica su mensaje. No procuró agradar a las masas, se mantuvo fiel predicando la palabra del Señor. Y esta palabra predicada por Cristo nunca vuelve vacía. O salva y santifica, o endurece y aleja a la gente de Dios. Pero la palabra nunca vuelve al Señor vacía. Así que en esta mañana, ¿cómo puedes tú saber si eres una oveja de Dios o un lobo del diablo? Pues sabrás que eres una oveja porque te encanta la palabra de Dios. Te seduce la palabra, te entusiasma la palabra, sueñas con la palabra, quieres que toda tu vida esté en sumisión a la palabra de tu buen pastor Jesucristo. Y sabrás que eres un lobo del diablo porque la palabra te fastidia, te molesta, no te deja en paz. Y haces lo mismo que los judíos, murmuras. Murmuras contra la palabra, murmuras contra los predicadores de la palabra y murmuras contra aquellos que viven conforme a la palabra. ¿Eres tú una oveja de Cristo o un lobo de Satanás en esta mañana? Tu actitud hacia la palabra te revela claramente quién eres. Murmuras pues, siervo de Satanás, porque eres corrupto, depravado y malvado. No te gusta la luz. Te fascinan las tinieblas porque tienes una voluntad totalmente esclavizada por tu amo Satanás. Y por tu estado tan perverso y torcido, cuando Dios dice que algo es bueno, tú dices que este algo bueno es malo. Y cuando Dios dice que algo es malo, tú dices, no, esto es bueno. Eres un ingrato, eres un rebelde, no amas a Cristo, Dios ve todo lo que hay en ti y sabe lo mucho que le odias. Jesús, pues, en nuestro pasaje, enseña claramente la doctrina de la depravación moral del hombre. Y en realidad, hermanos, yo sé que amo la mayoría, somos salvos en esta mañana. Antes de convertirnos a Cristo, todos vivíamos así. Todos por naturaleza somos hijos de desobediencia, hijos de ira. Y por eso Jesús dice en Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da
vida. Jesús es más que un médico. Ignacio tiene la pierna, el tobillo roto. Tiene que ir un médico para curarlo. Pero el médico no puede resucitar un cadáver. Ahí hace falta un Salvador. Ahí hace falta un Dios, alguien más poderoso que nuestra corrupción. Cristo levanta a los muertos. Y quisiera también aclarar en esta mañana, si tú siendo cristiano te crees buena persona, estás muy pero muy equivocado. Tú eres salvo por la pura gracia y misericordia de Dios. No tienes nada de que jactarte, sino de la cruz del Señor Jesucristo. Punto número uno, el hombre es malo, la mujer es mala. Y esta observación nos lleva al segundo punto en esta mañana. ¿Sí? Bueno, no voy a decir nada. Dos, elección incondicional. Bien, habiendo establecido en el primer punto que el hombre es malo y la mujer es peor, esta parte quítalo del sermón, porque me van a... Uf, madre mía, con todos los enemigos que tengo. Número dos, la elección incondicional. El hombre es malo, sumergido en el pecado. Esto hace que la segunda doctrina sea necesaria, la elección incondicional. El hombre no es bueno. El hombre no es neutral moralmente. El hombre es positivamente malo. Ahora bien, había en la iglesia primitiva un monje británico, y pido disculpas porque es un paisano mío, llamado Pelagio, que negaba la doctrina del hombre según la Biblia. Él negó que el hombre fuese tan malvado como Jesús lo había pintado. Ya que el hombre es tan malo, tan perverso, solamente hay dos posibilidades. O todos vamos al lago de fuego, todos a la perdición, o Dios, en su libre voluntad, decide escoger a un pueblo para su propia gloria. O todos perecemos, o Dios decide salvar. Las únicas dos opciones posibles. Y aquí entonces apelamos a la doctrina de la elección incondicional. En términos de Miguel Núñez, la elección inmerecida. La enseñanza más importante en esta segunda doctrina es que la razón de la elección de Dios reside en Él mismo. No en nosotros, en Él, en su amor, en su gracia y en su misericordia. Volvamos al texto de Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí, ¿cómo sigue? Si el Padre que me envió no le trajere. Eso es lógico. Ya que el hombre está malo, corrupto, malvado, pues es lógico. Es normal que sea el Padre el que nos salve. El Padre entonces tiene que concedernos una naturaleza de cordero. Tiene que acercar al murciélago a la luz. Aquí Jesús enseña la verdad indubitable de que la salvación es del Señor. Jesús está rodeado de críticos, de murmuradores, de adversarios, pero dice, no pasa nada. Yo entiendo que la salvación es de mi Padre y es normal que estéis en contra de mi enseñanza. Lo que vimos con un grupo de hombres antes de Navidad, explicamos cuándo se da la elección del Padre. ¿Cuándo Dios nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo está escribiendo la iglesia de Éfeso. Pero esta enseñanza no solamente fue dada en los días de Pablo. Si volvemos a Moisés en el Pentateuco, Dios dice a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, la salvación desde Moisés hasta Pablo, hasta nuestros días, siempre ha sido del Señor. Y aquí tenéis 10 citas literales del Señor Jesucristo para respaldar todo lo que os estoy predicando en esta mañana. Primer versículo, está aquí también en la pantalla, Mateo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Dios sí revela, pero tendemos a olvidarnos hoy en día de la cláusula que dice que Dios también esconde soberanamente estas cosas. Esta parte es tan inspirada como la parte que habla de su revelación. Texto 2, Mateo 13, 11.
Porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, los murmuradores, los que critican, no les es dado. Es el Padre, pues, quien determina quién tendrá el entendimiento abierto. Mateo 16, 17, 3. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién derramó esta gracia salvadora, reveladora sobre Pedro, sino el Señor Dios Todopoderoso? ¿Tú crees en esta mañana que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues es la gracia del Padre. Dios te ha abierto los ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Número 4. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No todas las plantas, pues, en la iglesia visible han sido plantadas por el Señor. Bueno, esto no sale ahí, pero es Mateo 15, versículo 13. Mateo 20, versículo 16. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. La predicación del Evangelio corre por todo el mundo. Almería tiene casi 200,000 personas. Yo no sé cuántas personas en Almería habrán escuchado el Evangelio. Nuestra iglesia tiene 59 miembros. 59 personas que profesan fe en el Evangelio y que han entrado en pacto con una iglesia local como es mandado por el Señor. Hay 25 iglesias evangélicas en Almería. Si multiplicáramos 59 por 25, esto lo hice esta mañana, tendríamos 1,475 creyentes en Almería, una ciudad de 200,000 habitantes, es decir, un 0,007% de Almería. El Evangelio ha salido, el Evangelio ha sido predicado, pero no todos han sido escogidos por el Señor. Por esta razón, incluso aquí mismo en esta mañana, hay gente que habéis escuchado el Evangelio 100,000 veces y seguís endurecidos en vuestra rebeldía y pecado, pecando contra el Señor. Siguiente, Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, en la segunda venida, Jesús va a salvar a sus escogidos, a los que fueron elegidos por la gracia del Padre. Siguiente texto, y esto tiene mucho que ver con Efesios 1:4, Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde... Y que vimos en Efesios 1:4, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Lucas 12, versículo 34. No temáis, manada pequeña, sois pequeñitos, 0,007% de Almería, pero no temáis, porque vuestro Padre Celestial le ha placido daros a vosotros el reino. La raíz, pues, de tu salvación es el beneplácito, el deseo, el placer, la voluntad del Padre. El penúltimo, Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Es decir, hay un grupo de personas con nombre y apellido que han sido entregadas, estas personas, al Señor Jesucristo. De todo lo que me diere, no todos han sido dados al Hijo, pero de todos los que han sido dados al Hijo, no se perderá ninguno. Y el último texto también es parecido, Juan 18:9, las palabras de Cristo, nuestro Señor: de los que tú me diste, no perdí ninguno. Ahora bien, alguien podría decir, pero el Señor Jesús perdió a Judas Iscariote. ¿Qué podríamos decir ahí? No era suyo, era un hijo de perdición, en efecto, no era del Señor. Con todo, pues, amados, vemos que no tenemos que defender la doctrina de la elección a partir de Moisés, ni a partir de Pablo, sino a partir de la boca de nuestro Salvador, de nuestro amo, el Señor Jesucristo. Y como buenos evangélicos y protestantes, es importante destacar que la elección depende exclusivamente del beneplácito del Padre. Como vamos a ver en mayo, el sínodo de Dort se hizo necesario porque dentro del mundo protestante se levantaron ciertos maestros negando la elección de Dios, diciendo que la razón por la cual Dios escogió a ciertas personas fue por la presciencia del Padre. Es decir,
Dios vio de antemano que Carmen iba a aceptar a Cristo, y Dios, viendo este hecho, decidió escoger a Carmen. Y hablamos con los hombres de Almería justo antes de Navidad sobre este tema, y muy perspicazmente identificasteis tres problemas con esta doctrina. El primer problema con decir que Dios escogió a Carmen en base a las futuras obras de Carmen es que esta doctrina, en primer lugar, se mete con la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios no aprende en un momento dado lo que Carmen va a hacer. Dios sabe todo lo que Carmen va a hacer desde antes de la fundación del mundo. Dios conoce el futuro, no porque tenga una bola de cristal o gran bola de cristal, a ver qué pasa en el 2019. Dios conoce el futuro porque decreta el futuro. Dios no aprende datos nuevos. Dios es omnisciente en la palabra plena de la palabra. Número dos, el problema con esta enseñanza en cuanto a Carmen, esto es lo que dijo Álvaro, si no me acuerdo mal en la clase, es que niega la depravación total de Carmen. Carmen no tiene la capacidad ni la voluntad de abrazar al Señor Jesucristo sin que Dios mismo traiga a Carmen a Cristo. Es el Padre el que nos trae al Hijo. Carmen no se lleva a sí misma a Cristo, sino el Padre la lleva a Cristo. Y el tercer problema con esta enseñanza es que niega que la salvación es por la pura gracia de Dios. Si Dios escoge a Carmen en base a sus obras futuras, estamos negando el principio de la salvación por la pura, no adulterada gracia del Señor. La salvación es por gracia o la salvación es por obras. Y si es por las obras futuras de Carmen, ya no es por gracia. Así que Cristo enseña claramente que la doctrina de la elección es bíblica. Y aquí tenéis una maravillosa cita de J.C. Ryle. Está aquí en la pantalla. Ángel, ¿podéis leerlo, por favor? La naturaleza del hombre desde la caída está tan corrupta y depravada que aun cuando se le presente a Cristo y se le predique, no vendrá a él ni creerá en él, a menos que la gracia de Dios incline su voluntad y le dé la disposición a venir. Otro. No cabe duda de que esta es una verdad muy brillante y que ha suscitado aborrecimiento y la oposición del hombre en todas las épocas. La idea predilecta del hombre es que puede hacer lo que le plazca. Al hombre le gusta creer que la salvación se encuentra en sus manos. Le gusta lo al hombre. La Biblia enseña constantemente esta doctrina de la incapacidad humana. El hombre nunca va por sí mismo a Dios. Dios debe venir primero al hombre. Así es. Si tú hoy crees en el Señor Jesucristo como tu sumo sacerdote, alaba el nombre del Padre. No es por tú haber sido criado en un hogar cristiano, ha sido por la pura gracia del Padre la que te ha abierto los ojos. No por nada bonito, nada agradable que Dios hubiera visto en ti, sino su santa voluntad. Número 3. Expiación limitada. 1. Depravación total. 2. Elección incondicional. Número 3. Expiación limitada. Si damos por sentado entonces el primer punto del sistema aquí, depravación total, el resto del sistema se monta por sí solo. La gozosa noticia del Evangelio es que Dios salva a los pecadores. Nos ha salvado a nosotros y lo hace por medio del Señor Jesucristo. El medio escogido, piedra angular, piedra preciosa, piedra elegida por Dios. Juan 6:44 de nuevo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién resucita Jesucristo en el día postrero? Exactamente. Los que han sido traídos al Padre serán resucitados por el Hijo para recibir la vida eterna. Cristo entonces te llevará con él por los siglos de los siglos, porque tú eres un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. En ti se cumple lo que dice en Cantares 6, versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío.
Cristo dio su vida por ti. Cristo intercede por ti. Cristo te ama con un amor más poderoso que el amor de tu cónyuge. Cristo ha dado su todo por tu vida. Y una vez más, hermanos, para que no estemos fundamentando esta enseñanza en base a ideas del pastor, tenemos aquí 10 versículos más de Cristo que nos enseñan este principio. Número 1, Mateo 11, 25 dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Conoces tú al Padre? Es porque el Hijo te ha revelado al Padre. Así que conoces al Hijo por la gracia del Padre, y conoces al Hijo, conocéis al Hijo por la gracia del Padre, y conocéis al Padre por la gracia del Hijo. ¡Gloria a Dios! Número 2. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No dice todos, por muchos. No todos van a ir al cielo, como dicen los universalistas. Número 3, Mateo 26, 28. Esta es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es lo mismo que lo anterior. Número 4, Marcos 4, 11, 12. Eso lo vimos en Retamar en noviembre. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, los que no son míos, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús no podría ser más contundente. Explica que las parábolas son dadas con dos propósitos: endurecer a los incrédulos y santificar a los creyentes. Lucas 22, 31 al 31, 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falta. Pedro pecó contra Cristo. Judas Iscariote pecó contra Cristo. Pedro fue restaurado, Judas se fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque Cristo, como buen sumo sacerdote que oímos en esta mañana, rogó por la fe de Pedro. ¡Qué consuelo, amado Hijo de Dios, en esta mañana! Jesucristo está intercediendo por ti. Y por muchos problemas que tú tengas con el pecado, Cristo es más poderoso que tu pecado. Está intercediendo por ti. Descansa, oveja del Señor. Tu Salvador está clamando por tu bienestar eterno. Siguiente, Juan 5, 21. Esto ya lo cité antes. Así como el Padre, Juan 5, 21. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si Jesús te ha dado vida, es porque Él quiso dártela. Siguiente, Juan 6, 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Cuántos de los que han sido regalados del Padre al Hijo van a perderse eternamente? Oh, dilo de nuevo. Oh, dilo de nuevo. ¡Gloria a Dios! Con todas mis torpezas y todas mis debilidades y todos mis pecados, no voy a perderme. Porque Cristo es mi Salvador. Porque su sangre es suficiente. Porque Él está en el trono. Alabado sea Dios por el Señor Jesucristo. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No por los lobos. No por la cizaña. No por los perros. No por las cabras. Pero sí da su vida por las ovejas. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos del Hijo. ¿Quién es más fuerte que Dios el Hijo? Mira, está diciendo nadie. ¿Quién es más fuerte que Dios el Hijo? Nadie. Así que si tú y yo estamos en las manos de Dios el Hijo, y según mira, no hay nadie más fuerte que Dios el Hijo, ¿quién nos va a quitar de las manos de Dios el Hijo? ¡Qué consuelo! ¡Qué consolación! ¡Qué dulzura! ¡Qué os, hermanos! Tiene que haber alabanza en nuestros corazones en esta mañana.
Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por los que tú me diste, no ruego por el mundo. Este último texto nos revela que Cristo está intercediendo por un pueblo concreto. A saber, el pueblo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Cristo dio su vida por ellos y actualmente intercede por ellos. Y por esta razón tú perseveras en la fe. No porque seas una máquina espiritual super ungido, sino por la gracia y la misericordia de tu Salvador. Pues después de todo lo citado, a nivel puramente lógico, solamente hay cuatro posibles respuestas en cuanto a la siguiente pregunta: ¿por quién murió Cristo como sumo sacerdote? Y son los siguientes. Opción número uno, posibilidad número uno: Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Esta primera postura es la postura de los universalistas, que dicen que todos serán salvados. Orígenes, por ejemplo, era el primer, pues, destacado maestro de esta escuela, y él decía que Satanás mismo iba a ir al cielo, porque Cristo había muerto por los pecados de todos, hasta por los pecados de los demonios. Perspectiva número dos es la perspectiva protestante clásica. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres, es decir, los que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Número tres, Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Y cuatro, Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres. Ahora bien, podemos ya descartar de entrada posturas 3 y 4, porque si Cristo solamente muere por algunos pecados, ¿quién puede ser salvo? Nadie. O Cristo muere por todos los pecados o no hay salvación. Así que quitamos el 3 y el 4. Y nos quedamos pues con posturas número 1 y postura número 2. Bien, algunos hoy dicen que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, pero no murió por el pecado de la incredulidad. Y así a veces hay disputas, ¿no?, en el mundo protestante. Dicen, sí, Cristo murió por todos los pecados de los hombres, pero no murió por el pecado de la incredulidad. Pero luego hay que preguntarnos, ¿es la incredulidad un pecado? Pues es el pecado más grave, según Martín Lutero. Así que, o Cristo murió por todos los pecados, la incredulidad incluida, o no murió por todos los pecados. Y es por esta razón, en postura número uno, que los católicos enseñan la doctrina del purgatorio, la doctrina de la mariología, porque no creen la toda suficiencia del Salvador Jesucristo. La postura defendida en Dort, la postura protestante clásica, es la segunda. Que Cristo ha dado su vida por el pueblo de Dios, los llamados por Dios, los escogidos de Dios, las ovejas de Dios, los llamados por Dios, para que sus pecados fuesen perdonados eternamente. Nosotros pues en esta mañana nos unimos a la oración de Ariel. Solo Cristo, solo Cristo. Por eso cantamos con tantas ganas. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. La salvación es 100% Jesucristo. No 99% Jesucristo, 1% mi arrepentimiento, mis obras, mi ir a Roma, mi hacer peregrinaciones, es Cristo y 100% el Señor Jesucristo. Y hermanos, ya que estamos predicando en estas semanas sobre la seguridad de la salvación, yo creo que todo lo que estamos viendo aquí hoy tendría que servir para fortalecer vuestros corazones en el Señor. Lo que estamos viendo en el segundo de Pedro: si tu salvación está 100% en Jesucristo, tú tienes que gozarte en tu salvación. Y no deberías hacer caso nunca más a las acusaciones de Satanás, que eres un hijo del diablo, un caso perdido. Hermano, hermana, tú estás en Cristo. Cristo es perfecto, Cristo es impecable, Cristo es incomparable. Cada vez que Satanás te lleva a mirarte a ti mismo, mira 10,000 veces al Señor Jesucristo. Ahí está tu salvación, ahí está tu socorro. Él ha muerto por tus pecados. Penúltimo punto. Gracia irresistible o gracia eficaz, según algunos. Hasta ahora hemos visto la doctrina del hombre, que es un pecador. Hemos visto la doctrina del Padre en su elección. Hemos visto la doctrina del Hijo en su expiación.
Y número cuatro, la doctrina del Espíritu Santo, a saber, su llamamiento eficaz. Ahora bien, cuando enseñamos sobre la gracia irresistible, enseguida alguien va a levantarse y decir, no, pero se puede resistir al Espíritu Santo de Dios. Y es así, en efecto, se puede resistir la obra del Espíritu. Por ejemplo, Hechos 7:51 dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La cruda realidad es que todos vosotros en esta mañana, que sois incrédulos, no hacéis otra cosa que resistir constantemente al Espíritu Santo de Dios. Se puede resistir al Espíritu. No obstante, cuando en el mundo teológico defendemos la doctrina de la gracia irresistible, aludimos a la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento. Cuando Dios le dice a Lázaro, Lázaro, sal. ¿Puede Lázaro no hacer caso a la voz de Cristo? Imposible. Porque aquí está hablando Dios mismo encarnado. Cuando Dios le dice a Lázaro, sal, Lázaro sí o sí tiene que salir de la tumba. Y esto a lo mejor, y oro por esto, a lo mejor algunos de vosotros incrédulos entre nosotros estáis resistiendo semana tras semana la proclamación de la palabra. Y oro que un día el Señor, mientras este pelirrojo os esté predicando, Dios os diga, sal, sal. Y vais a salir para la gloria de Dios. Y vais a ser creyentes llenos del poder del Espíritu Santo. Por el poder del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es más poderoso que tu rebeldía, que tu pecado. Y dice nuestro texto, Juan 6:44-45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Percibimos aquí la obra del Espíritu Santo de dos maneras. En primer lugar, versículo 44 dice que el Padre nos trae. Y el Padre nos trae por medio del poder del Espíritu Santo. Es verdad, usa predicadores, usa evangelistas, pero predicadores y evangelistas que predican conforme a la palabra y el Espíritu obra por medio de sus mensajes. Es una obra eficaz del Espíritu Santo cuando Él salva a una persona. Así que el Espíritu Santo en la salvación crea algo nuevo, regenera, crea algo totalmente poderoso para la gloria de Dios. El verbo aquí usado por Cristo, traer, es interesante, porque en el griego implica fuerza y poder. Traer lingüísticamente en el griego implica mucho más que simplemente invitar a una persona. Oh, José, por favor, te invito a que aceptes al Señor Jesucristo. Esto no es traer en el griego. Os doy dos textos más en el Nuevo Testamento que emplean el mismo verbo en griego. Juan 21:11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Así que Pedro está trayendo, implica fuerza, poder. Para que un pecador nazca de nuevo, hace falta un poder divino, omnipotente, soberano. Segundo texto, Hechos 16:19, el mismo verbo en griego dice, pero viendo los amos de la chica poseída, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Una vez más, el mismo verbo en griego implica potencia, fuerza, un poder más grande que Pablo y Silas. Y esto es exactamente lo que sucede en la regeneración. Tú, muerto en delitos y pecados, tú, un cadáver encerrado con el hermano Lázaro, y de repente entra en la tumba un poder más poderoso que tú, y de repente ves cosas que nunca habías visto. Es el poder de Dios, es la obra del Señor, es la majestad del Altísimo Señor. Y Jesús dice aquí, versículo 45, escrito están los profetas, todos serán enseñados por Dios.
La segunda actividad del Espíritu Santo. El que te enseña en el hombre interior es el Espíritu Santo. Un ejemplo. Os predico en esta mañana, os estoy predicando, digamos que somos 75 personas. ¿Cuántos estáis oyendo, escuchando lo que os estoy diciendo? Todos. Externamente. Pero mientras yo os estoy predicando, en los regenerados, en los salvados, hay una operación secreta del Espíritu Santo de Dios, edificándoos, consolándoos, bendiciéndoos. En este sentido, tú estás siendo instruido por Dios según la profecía de Isaías. Un ejemplo es la hermana Lidia en Hechos 16, 14. Lidia estaba escuchando la predicación de Pablo, como todos en esta mañana. Y le dice la palabra de Dios que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Veis la diferencia? Llamamiento externo, predicación audible, pero luego la enseñanza secreta del Espíritu Santo en el corazón. Y todos vosotros que sois del Señor en esta mañana, estáis andando en santificación, Dios os está bendiciendo, os está consolando, os está levantando, porque tenéis el Espíritu Santo morando dentro de vosotros. Dios entonces, el Espíritu Santo, es el que nos salva. Así que hermanos, os ruego que prestéis mucha atención a la palabra predicada. Vosotros a lo mejor en el futuro que nos vais a dejar y vais a ir a otras iglesias por cuestiones de trabajo, lo que sea, tenéis que mudaros a otras ciudades, otros países. Hermanos, por favor, os ruego, no busquéis una iglesia con el mejor equipo de alabanza. No busquéis una iglesia con el mejor equipo de sonido. No busquéis una iglesia con el predicador más gracioso y carismático y políticamente correcto. Buscad una iglesia centrada en la palabra de Dios, en el Evangelio del Señor Jesucristo, por amor a vuestra salud eterna. Aquí tenéis 10 consejos muy prácticos sobre cómo sacar el máximo provecho de la predicación en la casa de Dios. Número 1, ora por la palabra a lo largo de la semana. Mañana ya es lunes, ponte a orar por la predicación la semana que viene. Volveremos a 2 de Pedro 1:5. Orad, Señor, bendice a Will, dale palabras, Señor, vente sus pecados, que nos predique de tu parte, Señor. Ora a lo largo de la semana y luego el domingo vendréis con muchas más ganas a la hora de escuchar la palabra. Número 2, acuéstete temprano el sábado por la noche. Si tú te acuestas a las 2:30 de la mañana el sábado por la noche, vas a estar reventado. Vas a estar aquí medio dormido, postezando, con ganas de dormirte. Esto no honra a Dios, hermano. Esto no glorifica al Señor. Acuéstete temprano el sábado por la noche. 3, prepara tu alma. Levántate temprano el domingo para orar con tu familia, para buscar al Señor. Ora por la palabra, luego estando en casa, durante la semana con tu esposa, en el tiempo devocional juntos, orar por la predicación de la palabra de Dios. 4, llega temprano al local. Yo sé que es difícil aparcar, esta mañana me ha costado la misma vida aparcar, pero salimos temprano para que luego, si tenemos que estar 20, 25 minutos dando vueltas, seguimos llegando temprano, ¿entendéis? Cuando hay ganas, todo se hace fácil. Pero cuando no hay ganas, bueno, ponemos pegas y pretextos. Gracias a Dios, ¿no? Yo veo que en este último año estamos, creo que, dando la talla en el sentido de puntualidad. Esto glorifica a Dios. Esto honra a Dios. Y todo el culto es un culto a Dios. La alabanza es importante, las oraciones son importantes, la predicación es importante. Llega temprano a la iglesia, ora al Señor, saluda a tus hermanos. Siguiente, no te distraigas. Yo sé que tenemos aquí un váter. Y sí, la gente va a ir al váter. Hermano, no pasa nada. Si tú quieres fijarte en cómo la gente va al váter, cuando tú estés en casa esta semana y tu mujer se levanta del sofá y va al váter, pues ya está, mira a tu mujer. Y fíjate en cómo va al váter hacia la puerta. Pero hermano, estás en la iglesia. Da igual si se levanta Mila o Guzmán, como le da igual. Mantente enfocado en la predicación de la palabra. Luego, entre semana, fíjate en la persona que sea, da igual. No te distraigas en la casa de Dios. 6, bueno, no hace falta decir esto, apaga el móvil. Apaga el móvil. Si no eres capaz de tener el móvil apagado durante un año, una hora y medio, un domingo por la mañana, estás atado. Y necesitas liberación, necesitas ayuda. Apaga el móvil. 8,
7. Llevo un boli, un cuaderno. Me ha ido mucho esto cuando estoy escuchando predicaciones, ¿no? Voy apuntando el bosquejo, los puntos, y luego entre semana pues puedo repasar, ¿no? Sacas más riqueza de la palabra. 8. Disciplina tu mente. No dejes que tu mente vaya por las ramas. Mantente enfocado siempre en las verdades que están siendo compartidas. No te distraigas. No hay nada más importante que la voz de Dios. Así que presta atención a la palabra predicada. 9. Habla con alguien sobre la palabra. Evidentemente es bueno los domingos que comemos juntos, el domingo que viene, sacar esta conversación, charlar. Mira, hoy estáis volviendo ahora en autobús, algunos en coche, hablar sobre la palabra predicada en esta mañana. Oye, hermano, ¿qué pensaste del segundo punto? Esto del tercer punto nunca lo había visto antes. Oye, ¿y tú ves esto bien? Y aposta, procura hablar sobre la palabra predicada. Y número 10, repasa entre semana. Si tú tienes apuntes, ¿no? O ya en YouTube Frank va subiendo todo a la red. Pues repasa mensajes. Si algo no te quedó claro el domingo, pues ahora podemos repasar gracias a la tecnología. Y así vas sacando más datos sobre la palabra predicada. Pues bien, el Espíritu Santo quiere hablarte. Pero también nosotros tenemos que poner en nuestra parte. Esforzarnos para sacar el máximo jugo de la palabra predicada. Y número 5 para acabar en esta mañana. Y este punto es bastante cortito. La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. El hombre es malo, por lo tanto Dios escoge a través de su Hijo y su expiación. Y luego el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a los suyos en un momento determinado como hizo con Lázaro. Y acabamos pues con la perseverancia de los santos. Es decir, que Él, que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí o sí. Esto no es, bueno, a ver si Dios completa la obra. No, no. Él va, si Él ha empezado en ti una obra, la va a completar sí o sí. Bien, versículo 44 de Juan 6. Ninguno puede. Mira, ahí va Pepe. Podemos ahora obedecer lo que he dicho en la palabra. Nadie mirando a Pepe. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en cuando y postrero. Así que en el pasado, Dios el Padre te eligió por pura gracia. En el presente, te está santificando por medio del Espíritu Santo. Y también, como si esto fuese poco, tu futuro también está garantizado. En el día postrero, Cristo promete resucitarte sí o sí. ¡Aleluya! Tu pasado es de Dios, tu presente es de Dios, tu futuro es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Versículo 47, más adelante en el capítulo, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿La vida eterna dura 5 minutos? ¿5 años? ¿5 décadas? ¿5 milenios? La vida eterna dura por los siglos de los siglos. Así que si tienes vida eterna, en el día postrero vas a ser resucitado sí o sí. La eficacia aquí reside en la promesa de Cristo. Entonces, gracias a todo lo que Cristo ha comprado por nosotros en la cruz, tenemos la seguridad de la salvación. La gloria pertenece al Señor. Y por esta razón, nuestros padres, los reformadores protestantes, reaccionaron tan agresivamente contra la doctrina de la salvación propagada por Roma. Porque el sistema romano no daba toda la gloria a Jesucristo. Por eso los protestantes rechazaron el purgatorio, rechazaron la mariología, porque estas doctrinas negaron la toda suficiencia de la obra del Señor Jesucristo. Si Cristo entonces ha muerto por todos nuestros pecados, no hace falta otro mediador. Cristo es nuestro abogado para con el Padre. Primero de Juan 2. Versículo 1. El creyente entonces, que quiere disfrutar de la seguridad de su salvación, necesita tener una visión gigantesca de quién es el Señor Jesucristo. Si tú quieres tener la seguridad de tu salvación, no estés cada 2 por 3 preocupándote por tu falta de fe. Es que no tengo fe, mi fe es floja, mi fe es débil, mi fe es una fe de mariposas. Hermano, lo que tú necesitas es una visión de la gloria de Cristo. La eficacia de Jesucristo, el mérito de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la perfección consumada de Jesucristo. Ahí reside la seguridad de tu salvación. Jesucristo, solus Christus, como decían
nuestros antepasados evangélicos. Un pastor, entonces, que no está obsesionado con la gloria y la excelencia del unigénito Hijo de Dios, va a causar estragos en la iglesia local. Si el pastor detrás del púlpito no está encendido, no ama, no medita, no estudia constantemente a la persona de Cristo, esta iglesia no puede disfrutar de la seguridad de la salvación. No puede crecer en la palabra del Señor. ¿Cómo puede un pastor consolar las almas afligidas, atribuladas, si no es a través del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo? Hermanos, pues pensemos en Jesucristo. Y recordad que yo os predico domingo tras domingo a Jesucristo, porque yo os veo a todos en vuestro lecho de muerte. Yo sé que a veces sería guay que predicase sobre un tema novedoso, pero hermanos, no. Yo tengo que pensar que a lo mejor esta semana que viene, a lo mejor uno de vosotros se va a ir. Y en el lecho de muerte vais a agradecer a este cantamañanas por haberos predicado a Jesucristo. Porque cuando estáis en el lecho de muerte, vais a estar consolados pensando en la belleza del Salvador Jesús. Él es el único y maravilloso Jesucristo. Él es la bendita, bienaventurada, brillante, espléndida, estupenda, incomparable, magnífica, santísima persona de Jesucristo. Y hoy, pues, puedo deciros a todos que podéis disfrutar de la seguridad de la salvación manteniendo nuestros ojos colocados en el Señor Jesucristo. Si Él derramó su sangre por ti en la cruz, ¿tú de verdad piensas que Él va a permitir que te pierdas en el futuro? Ni en mil años. Cristo en esta mañana, pues, amados, quiere consolarte, quiere infundirte ánimo, porque no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Escuchad bien la promesa del Señor en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré sí o sí en el día postrero. Te va a resucitar. Por muy fuerte que sea el diablo, Él te va a resucitar. Por muy fuerte que sea tu pecado, Él te va a resucitar. Él te ama, es tu buen pastor, vela por ti, ora por ti, te ama con un amor incomparable. Y antes de concluir, pues, en esta mañana, aquí tenéis otra promesa del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, registrada en Juan 10, 28 al 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Os habéis dado cuenta, hermanos? Antes os dije que estamos en las manos de Dios el Hijo. Y mira, dijo que no hay nadie más fuerte que Dios el Hijo. Pero según esta promesa, no solamente estamos los hijos de Dios en las manos de Dios el Hijo, también estamos en las manos de ¿quién? ¡Woo-hoo! ¡Gloria al Señor! Estamos simultáneamente en las manos de Dios el Padre y en las manos de Dios el Hijo. ¿Alguien aquí tan estúpido para como formar una coalición en contra de la potestad de Dios el Padre y de Dios el Hijo? Hermanos, somos salvos por la gloria de Dios. Estamos en las manos del Padre. Estamos en las manos del Hijo. Y por lo tanto, seremos resucitados en el día postrero. ¿Quién es más fuerte que el único soberano? ¿Quién es más poderoso que el que creó el cielo y la tierra? ¡A Él la gloria! ¡A Él el honor! Por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, ¡amén! ¡Gloria al Señor! Querido Hijo de Dios, el Padre te ha traído al Hijo y vas a permanecer en la fe, pase lo que pase, porque tú serás oveja hasta que salgas de esta vida. Hagas lo que hagas, pienses lo que piensas, siempre serás un hijo del Padre. Yo tengo una hermosa hija llamada Chloe. Haga lo que haga, Chloe, hasta que mi hija no esté en la tumba, siempre será mi hija. Siempre será mi hija y yo siempre seré su padre. Vas a permanecer, no por tu bondad, sino por la gracia de Dios.
Concluimos, pues, leyendo el texto por última vez. Versículo 44. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, como Lidia, viene a mí. Hoy pues nos hemos centrado en las grandes doctrinas de Dort, que vamos a celebrar en mayo con pastores Israel, Sanz y Pedro. Breve recapitulación. Hoy a partir de este texto os he explicado cinco doctrinas. Uno, depravación total. No hay tal cosa como una buena persona. Todos somos malos, incluso nosotros los creyentes somos malos por naturaleza. Segundo lugar, elección incondicional. Ya que somos corruptos, la salvación reside en la voluntad de Dios. Dios no nos escoge por nada bonito que hubiese visto en nosotros, sino según su beneplácito. Número tres, expiación limitada. Ya que Dios el Padre regaló una humanidad redimida al Hijo con nombre y apellido, Cristo viene por ellos con el fin de derramar su sangre por muchos y sigue intercediendo por los que fueron entregados a su mano por el Padre. Cuatro, gracia irresistible. En un momento dado de la historia, Dios el Espíritu Santo habla a nosotros como hizo con Lázaro, aplicando el mérito de Cristo en nuestras almas, y empezamos a ver, a oír, a entender cosas que nunca antes podíamos alcanzar. Y finalmente, perseverancia de los santos. La salvación es 100% del Señor. Si no fuera 100% de Él, nadie saldría de aquí hoy salvo ni en mil años. Pero gracias a Dios, Él no nos va a soltar en ningún instante. Y podemos acabar en esta mañana viéndonos a nosotros simultáneamente en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Y no tengo nada más que decir sino soli Deo gloria. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Oh, hermano, no tienes ganas de bailar, hermano. No tienes ganas de saltar y brincar. Bueno, si queréis hacerlo, hermanos, me estoy orando, ánimo, adelante. Vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra predicada en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Señor, en efecto, tu palabra nos hace regocijar, nos hace bailar, nos entusiasma, nos enciende, nos da ánimo, nos da consuelo. Señor, nosotros bien sabemos que por naturaleza, hijos de Adán, somos malos, perdidos, corruptos, depravados. Nos creemos malos porque tú nos abriste los ojos. Pero Padre, te damos muchísimas gracias, porque en vez de optar por permitir que toda la descendencia de Adán pereciese eternamente, quisiste abrir un plan de salvación para que nosotros fuésemos salvados según tu beneplácito. Y por lo tanto te alabamos, Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino de tu elección revelada en la cruz del Señor Jesucristo. Y Padre, también te alabamos por el Hijo, al entender en esta mañana que la salvación es 100% de Él. Señor, yo como pastor sé que varias ovejas en esta congregación pelean con la seguridad de su salvación. Señor, son tus corderitos. Señor, te aman. Señor, ellos saben que son malos y que han sido salvados por tu gracia. Pero Señor, pelean en este sentido, Señor, y Señor, tú siendo el buen pastor, tú estás dando mucha palabra, Señor, a sus almas, y te pido, Padre, que lo que hemos predicado en esta mañana, lo que estamos viendo en 2 de Pedro, sirva para consolarlos, levantarlos, animarlos, para que anden en el gozo de la salvación. Señor, te pido que les des en esta mañana una visión colosal de quién es tu Hijo Jesucristo. Que vean en Él suficiencia, plenitud al 100%. Al entender que no hace falta añadir ni lágrimas, ni nada más, sino que Él mismo es todo suficiente. Oh Señor, da a tus corderitos en esta mañana una visión de Cristo. Señor, te alabamos también por la gracia eficaz del Espíritu Santo, el cual, como en el día de Lidia, en el ejemplo de Lázaro, llegó a sus vidas, abriéndolos los ojos, abriendo sus corazones, para que estuvieran atentos a tu palabra. Señor, yo bien sé que yo soy un caso perdido como predicador. Yo sé que yo no puedo salvar a ningún incrédulo que esté entre nosotros,
por muy majo que sea, por más tiempo que pase con los incrédulos, por más chistes, por más salidas, yo sé, Señor, que esto no funciona así. Pero si tú soplares, Padre, si tú obrares en sus corazones, a través de la palabra predicada, expuesta y aplicada, todo es posible en esta mañana. Dios, rescata, salva a los pecadores en esta mañana. No permitas que sus corazones se endurezcan, Señor. Produce en ellos tanto el querer como el hacer tu buena voluntad para tu gloria, Padre. Y Dios, dales el gozo de la salvación. Y gracias por permitirnos disfrutar de esta visión final. Que estamos a la vez colocados en tu mano y en la mano de tu Hijo. Y pues, Padre, nos regocijamos, nos gozamos, te celebramos, te damos loor. Oh, Señor, cuán grande eres, cuán poderoso eres, cuán magnífico e incomparable eres, Señor. Padre, te pido que nos des como congregación, Señor, esta seguridad de la salvación para la gloria de tu santo nombre. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén.